We're life. Welcome to Community with Kevin and Manny. How's it going, everybody? And welcome to Community We are really happy today. Um, we've made it to another episode. And now, um, something different. I know you guys see a new face. Uh, we have a new member to the Community team, and that is Balthasar. ¿Cómo estamos, Balthazar? ¿Cómo estás? Okay, buenas noches. Gracias por tenerme. Eh, ya te vamos a estar teniendo permanente con, con nosotros ya vas a ser uh, uno de los integrantes verdad entonces estamos muy contentos de, de tenerte. Y uh, Manny, what's up man? How's it going? Uh, going good. See, welcome, Baltasar. Necesitamos un feo de todos los burritos que están aquí, por eso. Entonces lo, lo que queremos <laughs> hacer, y les les hemos dicho, es que queremos hacer algo un poquito más bilingüe. No hay mucho contenido de, de Galaxy en español y nosotros eso es lo, lo que queremos, es empezar a hacer más... Uh, contenido en, en, en español y en inglés. Entonces, uh, para empezar, tenemos un invitado muy, muy especial. Um, hoy todos andamos la nueva camisa, um, Patos Sandra, la original del 97. Entonces se nos hacía muy correcto tener a alguien que estuvo parte de ese equipo y ese es Martín Machón. Hola Martín, ¿cómo está? ¿Qué tal, Kevin? Mani, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy contento por la invitación y, y sobre todo muy contento de ver este nuevo uniforme, que realmente gracias. trae recuerdos enormes del uniforme que, que me tocó utilizar eh, ya varios años atrás con, con el Galaxy. Muchas gracias por, uh, por llegar al show. Uh, yo, por ser guatemalteco, soy muy orgulloso que esté que aquí con nosotros y you no know, es, claro. es parte de mi sangre y yo cuando, cuando era niño mi papá me llevaba al coliseo a ver la selección, o solo sea, miraba a usted, le miraba a, a todo el equipo de Guatemala y, y you know, me da un placer que la comunidad del Galaxy uh, los, los puede unir como uno. No, y, total, y es siendo bonito. Sí, y siempre comenzamos preguntándole a nuestros invitados que cómo fue que se hicieron fanáticos de Galaxy, pero a usted se la vamos a cambiar un poquito. ¿Cómo fue que usted llegó al equipo de, de Galaxy? ¿Fue por medio de comunicaciones o por selección nacional y eh, se le acercaron a su agente? ¿O cómo fue que, que se llega la, la llegada de usted al equipo Angelino? Sí, mira, la mía se da por selección. Nosotros... Jugamos un partido de eliminatoria en el JFK en Washington, eh, y nosotros, a mí me va muy bien en el partido. Eh, al final el marcador termina 2-0, gana Estados Unidos, pero eh, la verdad que, que jugamos bastante bien y en lo personal yo jugué bastante bien. Y entonces cuando regreso al hotel, ahí estaba en ese entonces Unil Gulati, que era el, el presidente de la MLS. Y entonces platicó conmigo, mi papá estaba conmigo y la intención de podernos incorporar, que me querían eh, en la MLS, en ese entonces no sabía en el Galaxy, porque en ese entonces sabían jugadores que ellos contrataba a la liga y después decidían dónde los colocaba. Eh, pero fui afortunado que justamente me enviaron al Galaxy eh, y súper contento. Cuando llego, me junto con el equipo en Guadalajara. Estaban en, en pretemporada en Guadalajara. Y, y bueno, ahí llego con Mauricio Cienfuegos, el tanque Hurtado, Kobe Jones, Kalichman, Bani, eh, Fraser, eh, o sea, el gato Hartman, que después se vuelve mi roommate y gran amigo mío. Y, y lo bonito es que había un equipo bien unido. La verdad, entonces me sentí súper cómodo y rápido me... Me, me recibieron y abrieron los brazos para poder uno eh, jugar al fútbol, que era lo que más quería. Es, es una cosa que yo no sabía, eso que hasta ahorita dice que la MLS lo contrató y no fue el Galaxy. Y ahora, como los agentes y sí. todos ya son los presidentes, ya cada equipo tiene su presidente que va a buscar su jugador. Y, y, y uno me dijo, llegó al Galaxy, so tenía parte de mi, uh, de mi sangre ahí, Chapina y. Parte de otras partes de mi sangre salvadoreña que era Cienfuegos, o se estaba bien feliz yo. Sí, no me imagino. Lo que pasa es que al principio, acordate que habían pocos equipos que tenían dueños y entonces el resto de equipo era la MLS. Y entonces por eso ellos contrataban y, y después tenían mucha injerencia en los clubes y, y los jugadores que, que se contrataban. Entonces eh, por eso decía yo, afortunado de poder ir al, al equipo. Eh, pues estrella realmente de la MLS porque independientemente que, que se quedara campeón o no lo que el Galaxy generaba para la para la MLS eh, no lo daba a otro equipo todavía no la daba. sí entonces eh, es el equipo más importante y el, y el más grande entonces sí. afortunado de poder haber de poder haber sido parte y, y como siempre se dice siempre un G Always a G. Sí, <laughs> sí, sí a G. cierto. Antes que nada, Martín, uh, muchas gracias por el tiempo. Gracias por estar compartiendo aquí con nosotros esta noche. Yo quisiera hacerle una pregunta: ¿qué fue lo que lo inspiró a usted a jugar fútbol? ¿Cómo fue sus inicios? Mira, al final es una pasión y, y a mí me inspiró mucho mi papá. mi papá le encantaba el fútbol. Entonces, eh, siempre eh, mis regalos de cumpleaños eran pelotas. Y, y entonces pasaba jugando pelota que hasta mi mamá ya, ya me regañaba de, de estarle pegando a la pared eh, constantemente y, y estar haciendo técnicas. Porque yo en mi caso, yo tengo tres hermanas más, más pequeñas que yo. A la hermana que me seguía a mí a veces la ponía de portero en el garage de la casa. Ahí, bueno, ahí parate. Y yo no sé cómo no la golpeé, pero... Eh, pero ahí me hacían ganas, y, y entonces yo lo trae uno, y, y se fueron dando las posibilidades. Y, y contento de poder hacer algo que me encantaba hacer y que me encanta hacer, ¿verdad? Que es, que es estar involucrado en este deporte tan maravilloso. Tengo otra pregunta: como se dice que usted le pegaba a la pared y decía, cuando usted estaba entrenando con el Galaxy y cuando regresaba aquí a los Rosebow, escuchamos historias que. En el parqueadero, levantaban botellas ahí con la, con la basura, ahí se ponían ahí al lado. ¿Cómo era eso? Bueno, lo que pasa es que si te acordás en el Rose Bowl, afuera está, en, el, en el parking lot había un área de Grama, que era como un parque. Y entonces a veces todavía pues no tenía el Galaxy las instalaciones con las que cuenta hoy. Y entonces de repente no nos daban la cancha del Rose Bowl para poder entrenar. Entonces teníamos que ir a entrenar allá afuera. Y entonces, como era un parque, eh, primero tenía hoyos y había que recoger basura, de repente había alguna que otra botella eh, quebrada, entonces teníamos que revisar antes, recoger el área y ya la marcábamos y ahí hacíamos nuestro entreno. Eso es cierto, es, ver, es verídico. Y ahí usted... se llamaban las chamuscas. <laughs> ahí tocaba y, y ahí la gente nos veía entrenar y entonces había una relación muy fuerte con ellos, ¿verdad? Y, y ahí entrenábamos, ya regresábamos y después, cuando teníamos el Rose Bowl, ya entrenábamos en el Roswell. Usted decía que el, el Galaxy es el equipo más grande, ¿verdad? Pero cuando usted viene al Galaxy, ¿usted se imaginó que algún día este equipo iba a llegar a ser lo que es el día de hoy? Bueno, yo creo que, mira, en algún momento sí, es que se, se siente. Cuando, cuando estás en un equipo grande se siente y, y la afición nos lo daba. Cuando había partidos, la gente llegaba en grandes cantidades, éramos los que más afición llevaba a los estadios. Cuando íbamos a jugar de visita también llegaba gente. Eh, me parece que, que también el hecho de que el equipo se identificó tanto con, con, con nuestra gente, es decir, con eh, salvadoreños, o que está Mauricio. En ese momento estaba Jorge Campos, eh, llegué yo, entonces nuestras colonias eh, creo que era lo que también ellos querían y, y entonces creo que esa fue una excelente forma de, de poder unir más rápido a la afición con su equipo y podernos identificar bien. Sí, sí, es cierto, porque hasta ahorita se si va a los, a, al partido, hay de todo parte de, de Centroamérica, México. Europa, hay diferentes personas y, y no es un, algo maravilloso y, y hasta teníamos el primer uh, Central American Appreciation Day con sí. Astra. sí, no es que nuestra gente llegaba, era impresionante. Sí, ese fue, un, fue el equipo del Galaxy, fue el primer equipo de tener ese día de apreciación a la cultura centroamericana y hubo una gran fiesta, fue el estadio antes del partido, había uh, marimba, uh, folclórico de Nicaragua, diferentes uh, pupusas, diferentes, todos los centroamericanos, todo mezclado en uno entonces fue un evento muy muy bonito, pero ya para tocar un poquito, se hablaba que jugó con Greg Vanney, Dan Kalichman y el, el gato Hardman cuando usted jugaba con, con ellos, estaban en el equipo, ¿se imaginó usted que algún día ellos iban a llegar a ser parte del cuerpo técnico de Galaxy? ¿Usted les miraba que tenían lo que es para ser un técnico? Y segunda parte, ¿qué espera usted de, de Craig Vanny? ¿Será que nos va a llevar a la, a la sexta estrella que, que tanto estamos esperando? Bueno, mira, eh, para ir respondiendo las, las preguntas, eh, primero. Siempre me pareció, bueno, Kalishman Dan era nuestro capitán. Y entonces eh, siempre había un, un respeto especial a lo que, a lo que Dan eh, había logrado y lo que hacía dentro del equipo, porque era realmente el que, el que nos mantenía unidos y mantenía esa como, como efervescencia siempre, porque él siempre con un carácter de, de mucha pasión dentro del terreno de juego. Eh, Greg, siempre una persona muy muy tranquila, eh, siempre era a, a veces hasta reservado, sí realmente con, con, con esa, eh, como, como un futuro de que podía ser un buen entrenador, porque era alguien que se comunicaba lo suficiente, pero no andaba haciendo ninguna otra cosa dentro de, de Camerino o eso, sino que era bien reservado y, y bien formal. Eh, y entonces eh, hoy... Pues bueno, la carrera de Bani ha ido creciendo tremendamente. En Toronto consiguió resultados importantes. Y a mí me parece que en el momento que se da la posibilidad de que justamente sale el técnico del Galaxy, que era Paros Esqueloto, eh, me parece que era justamente por el entrenador que tenían que ir. Eh, el Galaxy necesita que su gente esté involucrada, que, que sus... Eh, exjugadores si están listos puedan, puedan estar y hoy creo que hay un, hay un cuerpo técnico idóneo para esta situación y que pueda sacar adelante al equipo y, y, y que realmente regrese a sus raíces y que él sabe lo que el Galaxy significa Entonces, me parece que va a trabajar a full y, y nosotros que fuimos compañeros de él estamos ahí sí que enviando siempre las buenas vibras y cuando hemos ahí platicado con Dan y, o con el Gato deseándoles lo mejor y, y que se lo hagan saber a Greg de que, de que tiene el apoyo de, de sus excompañeros y amigos para que las cosas le vayan bien. Y si el Galaxy hace una reunión del equipo 97 sobre la camisa, ¿se viene para acá para, para el partido? Si se dejan. Ah, Avisame el día y ahí estamos presentes. Sería bonito verlos así todos otra vez. Ah, sí. Sí, uno, unos más gorditos que otros, pero pero ahí nos vemos. Ah, pa ahí, ahí No, mira, Baltasar, ahí está, no se preocupe. Y hablando de la camisa, esta que es básicamente en honor a la que usted y sus compañeros usaron en 1997, para usted, como un ex jugador de Galaxy, ¿cómo siente que ya años después saquen esa camisa básicamente en honor a, a, a su equipo, de, de usted y sus compañeros? Ah, no, feliz. Mira, yo, yo tuve, cuando yo me di cuenta realmente lo que el Galaxy es como equipo, es una vez que, que fui a un partido amistoso que estaba jugando el Galaxy contra el Barcelona. Y entonces el estadio estaba con muchísima gente, prácticamente lleno, eh, que se jugó en el, en el Rose Bowl precisamente. Y de repente, antes de que empiece el partido, ponen un video. Y un video justamente del 96, 97, de, de los que estuvimos en esos años, y dando las gracias de que, de que, como que nosotros habíamos empezado ese camino, ¿verdad? Entonces, desde ahí te das cuenta, ese reconocimiento no lo hace cualquier equipo, y te das cuenta la grandeza que tiene el Galaxy. Y ahora, con esto de la camisa, a mí sí me pareció, pero, excelente decisión, yo. Incluso cuando vi los colores, rápido es pensar justamente a la camisa que nosotros usamos. Ahí la fui a, a desempolvar un poco. Y, y ahí pregunta. mis hijos ahí la cargaban, la cargaban porque eh, pues son los recuerdos que a uno le quedan, justamente, de, de ese paso tan bonito. Todavía tiene la camisa. Sí, todavía guardo la camisa. Hay, hay tengo que, hay tengo que, dos se, camisas justo. Se tiene que tomar una foto ahí para que mire el Galaxy Twitter ahí. <laughs> Ahí la voy a mandar. Ahora que le pregunta como la antigua, cuando regrese a Guatemala la, este fin de semana, eh, ahí me la voy a tomar y la subimos. Todavía, es, ah, todavía no. me queda para que vean. ¿no? Todavía ah, sí, me sí, queda. Eso Eso lo, eso es lo más eso importante. a preguntar: ¿todavía le queda esa camisa? <laughs> no crean que es la del resultado, hey, sino que es la media. No la vaya, no la vaya no, a vender porque ahí uh, en eBay los, los de Galaxy Pasa pagan mil dólares por cada camisa. No, no la vaya a vender, ¿eh? Esa va a vender no mucho dinero. Precio. No tiene precio. <laughs> no tiene precio esa. En su tiempo de, de Galaxy. ¿Qué, ¿Qué es esa memoria que usted todavía se recuerda? ¿Tiene algunas memorias que, que usted de vez en cuando recuerda en su tiempo con el equipo de, de Galaxy? Ah, tengo muchísimas, la verdad. Yo, yo, yo realmente hicimos un buen grupo, un buen grupo y eh, a mí pues yo sabía inglés y entonces eso me ayudó también bastante a poderme eh, pues comunicar. Eh, más rápido también con los compañeros eh, que no hablaban español. Entonces hicimos es un buen grupo, por ejemplo, con el gato, era mi, mi compañero de, de, de apartamento, con él alquilamos apartamento y, y, y ahí nos estuvimos, ahí nos fuimos entendiendo. Pero sí, muchísimo, por ejemplo, te puedo contar, por ejemplo, cuando yo llego a Guadalajara, justamente me ubican con, con Kevin Hartman, pero él, cuando yo llego, eh, como que al principio, si yo no hablaba inglés, eh, él callado, reservado, y yo de la misma forma también reservado, porque no nos conocíamos, y entonces pasamos la primera noche casi que sin decir nada. Pero mudos. Y casi que mudos. Y entonces, eh, ya la segunda noche yo ya desempaqué, y entonces yo llevaba mi PlayStation en ese entonces. Y entonces ah, cuando ya saco el vaya. PlayStation, ya me. Ya me ve él con él y justo yo también ya le hablo en inglés. Entonces me dice, así como, ¿por qué no desde ayer? Ya sacarlo. Entonces ya ahí ya, nos empezamos a hacer amigos y ya empezamos a jugar y ya, ya a partir de ahí pusimos una gran amistad que se mantiene hasta la fecha. Eh, ¿Quién ganaba los partidos? ¿Cómo? ¿Quién ganaba los partidos o qué juego jugaban? FIFA, justamente, pero a los porteros se les gana siempre. Oh, hey, lo, va, hey, lo vamos a decir cuando tenemos la otra junta eh lo vamos a decir y también veces va a molestar ¿verdad? mira que se acuerde que se acuerde ese, ese es el problema a ver si se acuerda a ver eh hey, la va a tirar una reta ahí para jugar eh ahí está cuando, mira ya de, ahora con los nuevos ya mis hijos me dan tal paliza que dejé de jugar sí, y ya, no, ya no podía seguir este ritmo ya ya no. se retiró también de ahí del, Col, del colgué los botines en el play ya colgó el control. Ya, yeah, ya. Yeah. Demasiado palo me daban. Y entonces de, de sus compañeros se hablaba de, de Kevin Hartman. Eh, ¿Y qué otros compañeros eran con los que usted se, se llevaba? ¿Y conocía algún jugador antes de, de llegar al equipo de, de Galaxy? Bueno, mira, cuando yo llego sabía de del tanque Hurtado y sabía de, de Mauricio. Eh, por lo que ya habían hecho, incluso eh, pues eh, con ellos yo empiezo también a, a, a comunicarme, eh, no tenía mucha idea, por ejemplo, el técnico era Lothar o, o Siander y, y pues, no lo conocía, y entonces fue el, el poderme adaptar lo más rápido, pero sí, Mauricio y el tanque, eh, fue muy rápido realmente la amistad que logramos hacer, Jorge Campos, pues eh, él pasaba ahí yendo a hacer comerciales, venía, iba, pero también hicimos una buena amistad con él. Y, y como te decía, el inglés me ayudó muchísimo a relacionarme con, con los jugadores eh, americanos y sobre todo con Kobe Jones eh, y con Dan, con Fraser, eh, con, con Greg. Eh, y que después incluso, bueno, y con Chris Armas, que también estaba con nosotros, que era... Que era divertido, porque Chris terminamos el entreno y como atrás del Rose habían habían dos campos de golf y yo no jugaba golf y entonces él tampoco, entonces tenía unos sus palos ahí de golf algo viejitos y pasaba por mí y me decía, vamos man. digo, pues no puedo, Dios, venite yo tampoco, y ahí aprendemos cómo <laughs> aprender a jugar golf pero nos íbamos a jugar las tardes ahí con, con Chris, y después ya se unía, después ya vino Kevin ya se unió también Greg ya, ya empezamos a, a, a jugar un poquito mejor todos los nombres como dijo ahorita uh, comenzaba a de decirle me vuelvo a pensar, ahí, ¿no? Chris armstrong, estaba con New York ahora pienso que va para Toronto, Craig Benning es coach de nosotros, Mauricio también es entrenador de nosotros, Gato también sí. usted está, usted está entra, entrenando allá en Antigua uh, le digo, todo lo que llamó ya son al, al otro nivel de entrenando a los jugadores que con la misma pasión que ustedes tenían le están enseñando a esos nuevos jugadores y eso, sí, me da, eso es me da, parte a... de y poder transmitir esa experiencia porque al final es algo que, que se ha ganado y que sirve y entonces la idea es a los jugadores transmitirles ese proceso que uno vivió y, y motivarlos a que si uno realmente quiere aspirar a llegar lejos hay que trabajar fuerte y hay que tener sus metas claras y enfocarse entonces, eh, me parece que es, esa es parte fundamental. Y si vos ves los equipos alrededor del mundo, han empezado en ese proceso de, de tener exjugadores involucrados, ya sea de entrenadores o de directores deportivos, eh, pero que estén ahí involucrados porque al final eh, ya han vivido eh, esos procesos y, y pueden ser importantes para un manejo de camerino y que los jugadores pues estén preparados y... Y sabidos de hacia dónde, hacia dónde quiere ir el barco y que todos vayamos hacia el mismo norte, ¿no? No, y que, y que saben qué significa el equipo para ellos, para pasar lo que, lo que ellos pasaron, la historia que ellos pasaron con el equipo, como, you know, como Greg Bennett está pasando la historia ahorita de, de esta camisa, lo, toda la historia que lo está haciendo usted, uh, le está haciendo ellos a los jugadores y, y el equipo tiene que, tiene que defender a, a este escudo. Correcto, así es. Ese. De, de saber la historia realmente verdad y de lo que pasó desde un inicio porque ahora es todo totalmente diferente gracias eh, pues todo ha ido mejorando y cada vez la liga más fuerte eh, no solo en futbolísticamente sino que también en infraestructura antes no que era lo que hablábamos de entrenar en el parqueo eh, todo ese tipo de cosas ahora ha cambiado entonces que ellos sepan de dónde se ha venido y, y, y creo que es importante para poder ellos construir su futuro y para usted como un ex jugador vea al como esta temporada que el equipo no jugó bien y no nomás era que no jugaba bien también mm. se me daba que no jugaban por los colores no le echaban ganas usted cuando ve eso como ex jugador ¿Qué pasa por su mente? Porque en las redes sociales yo sé que el pescadito Ruiz hizo comentarios, el tanque gustado, que este, eh, por pues este escudo y estos colores se pelea. Entonces cuando usted ve que el jugador no le echa ganas, ¿cómo se siente usted como un exjugador jugador de, de Galaxy? Bueno, lo que pasa es que acuérdate que, que no solo como exjugador, sino que también uno es aficionado. Sí. Y, y el cariño que uno le tiene al equipo, uno quiere que se gane. Y, y me parece que para uno de aficionado no hay peor situación que el jugador no se entregue al máximo o que al menos no se vea. Porque no me cabe la menor duda que el, cura, el jugador siempre busca dar su máximo esfuerzo, pero a veces no se refleja. Y entonces eso es lo que realmente a uno como aficionado a veces eh, no le gusta o lo molesta, o lo enoja o lo frustra. Entonces... Eh, Sí, al final yo también me, me enojo porque uno quiere ver siempre a su equipo ganar. Yo me considero, pues, eh, en la MLS fanático del Galaxy y yo quiero que ganen. Entonces, cuando no se gana, pues también uno se enoja y, y empieza a ser uno casi que en su tablita, ¿no? Que es que debería hacer esto, esto, esto y esto. Y, y toda esa situación no la hacemos. Y, 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 y sí si esperamos. Este año yo lo dije eh, muy contento de que llegara Greg, creo que ese, no solo la capacidad que él tiene como entrenador, que ya la demostró, pero me parece que el cuerpo técnico que tiene también es importante y ahora ha incorporado a Kevin eh, como entrenador de porteros, que me parece que va a ser importante y, y que de esa forma pues vuelve esa, esa mística que a veces se pierde y que me parece que ahorita se le puedan dar para que... Desde un inicio se empiece a ver la diferencia. Y, y sí. Y que el Galaxy vuelva donde merece. Y sí, y yo pienso que comenzaron bien con esta camisa. Esa camisa se vendió, si dicen que en media hora se vendió en todas partes. Y fue la segunda mejor camisa que se ha vendido en todo el MLS. Sí. No, su, no, porque. Fue un, detalle, fue un detalle muy, muy bueno, pero sobre todo también, ¿sabes? Creo que es importante que el Galaxy también. Eh, tiene que reconocer el apoyo que, que tiene de su afición sobre todo que ahora eh, pues tenemos unos rivales a la vuelta de la esquina que creen que, que pueden ser mejores que nosotros y entonces eh, también eh, tenemos que ver de alguna forma cómo nos identificamos y cómo demostramos que bueno aquí los que mandan somos nosotros los que tienen historia somos nosotros y entonces hay que wii ah, oui, oui, como dice tanto. mi amigo alex <laughs> y, y mire, eso no, es local. algo que, que a nosotros como aficionados nos encanta escuchar, es eso que usted como ex jugador todavía lo siente como, como aficionado. Entonces para mí es, eso, eso es perfecto. Pero, um, Pato, ¿tienes alguna pregunta? Sí, le iba a decir, ¿le hubiera gustado jugar un partidito contra los vecinos? Ja me hubiera gustado darles chicharrón como hubiéramos dicho aquí en ¡Ja! Guatemala. ¿cómo <laughs> lo van a dar ahí. Ah. No, ah. imagínate ahí. Digo, digo, también si lo quieren ahí, en la, ahí al lado del museo también se si lo hay en cascaritas también se lo damos. <laughs> sí, no, por supuesto. Hay que, hay que, hay que demostrar quién es el que manda y, y quién es el que ha mandado y quién es el que mandará. Me parece que eso es eso es parte fundamental y que el equipo tiene que, que tener siempre. Es, esos son partidos es, clásicos, son partidos especiales y son partidos que se ganan o se ganan. Y eso es el, lo que uno como aficionado busca y que esperemos que, que eso se les pueda inyectar. Es como los cremas y los rojos, ¿verdad, Matasa? Sí, ahí parecido. tenemos un ro, tenemos un rojito, pero, pero igual. <laughs> Igual igual se acordó el 5-0, que es lo bueno. Sí, 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 sí se acuerda. Uh, dicen en, en los comentarios, dice dice Alex, que a usted lo tienen que poner en el, en, en el con los técnicos, ser parte del cuerpo técnico de, de Galaxy. Um, y hablando un poquito de, de Galaxy, um, nos hacían una pregunta en, en Twitter, un osario que quería que nos hiciam, le hiciéramos a usted la, la pregunta. Dice. Para usted, ¿quién es su, un jugador de Galaxy que a usted le gustaría haber jugado, que usted no jugó? Entonces, cualquier jugador que ha jugado con el equipo de Galaxy, que a usted le hubiera gustado haber jugado. Eh, a la, pues, buena pregunta. Yo creo que, que siempre hay varios. Eh, de los jugadores... tres, de los tres, de los tres, pues, los, los tres ver, que empiezan diría, la historia. Mira, por ejemplo, a mí me hubiera gustado jugar. Con, con dos San, Do Santos, Jonathan dos Santos me parece que, que es un buen jugador y, y poder estar en el medio campo con él, y, y, que, pues, y más que él hubiera estado con nosotros, con Mauricio de un lado, creo que, que era, fue era interesante. Campeonato eh, ahí. Ahí no, no perdemos pelota. Me parece que, que eso es importante. También me hubiera gustado pues jugar con, con Ibra cuando estuvo porque al final es, es un personaje y, y poder suministrarle pelotas y creo que es parte de lo que uno como mediocampista busca, ¿verdad? Que su delantero juega, y poderlo haber visto a la par del tanque hurtado, creo que hubiéramos tenido una delantera eh, imparable. Y te diría Beckham también eh, ha sido un gran jugador. Y, y fíjate que el, que el jugador realmente que bueno, jugué con él, pero no en el Galaxy, hubiera sido con el pescado. Me parece que, que, que esa posibilidad de haber jugado con, con Carlitos eh, eh, pues es algo que no se dio, pero me hubiera encantado poder vestir la misma camisola y, y estar en el Galaxy con nuestra afición. Eso hubiera enmarcado realmente enormemente la carrera. Cuando sí. le mandaron el contrato. Para que jugara con los rojos se hubiera ido, entonces se hubiera jugado con el rojos Jamás, jamás. Y eso, eso nos, nos no, trae mira, otra, otra a otra de, pregunta. Coger, coger, Manny. Se, le, le, se imagina que si Ibra está ahí, se lo lleva a la, la bakery de Guatemala ahí para comer unas, unas enchiladas, unas tostadas ahí. Con unos Ibra, chuchitos. Unos, 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 unos plátanos con frijoles, a ver si se lo Un, come. Unos rellenitos. Unos uh, rellenitos. Ahí en la Beverly. Ahí le damos. Los rellenitos para más potencia. <laughs> y una pregunta también de, de otro aficionado de Galaxy que nos um, dijo que se la hicíamos a usted. Él decía que cuando usted se va de Galaxy a jugar a, a México, que, um, ¿por qué fue su salida de Galaxy? Porque mira, estaba viendo las estadísticas, usted en dos años tuvo 10 goles y más o menos 20 asistencias. Entonces son buenos números, entonces ¿por qué se dio su salida? Y cuando regresa usted a jugar con Miami, um, también ¿por qué es que no regresa con, con el equipo Angelino? Sí, fíjate que yo salgo a, a Santos porque Santos eh, realmente hace una oferta importante. Eh, y entonces eh, pues se abren las puertas para poder ir al fútbol mexicano. Y entonces se toma la decisión de, de ir a jugar allá y cuando regreso, eh, porque no se ejerce la opción de compra en ese entonces, eh, que era como se manejaba, yo entro a un draft y yo ya había hablado, porque yo, yo tenía mantenía mi relación con mis, eh, mis compañeros, con Kevin, con Kobe, con todos ellos. Y entonces yo había hablado incluso hasta con Sigui, que en paz descanse, que era el entrenador, y entonces estaban para seleccionarme. Lo que pasa es que me selecciona justo a, antes de que le tocara al Galaxy, está Miami, y Miami es el que me selecciona. Y entonces me toca irme a Miami, porque yo ya yo había hablado y ya había hecho mis movidas ya para esperas. que justamente Sigui me volviera me, me seleccionar y yo pudiera regresar a los Ángeles ya tenía su boleto para los Ángeles ya estaba listo en el ya aeropuerto ya tenía el boleto sí sí de sorpresa fue porque a mí nadie me había hablado de Miami y, y, y fue una sorpresa tremenda y, y bueno yo sí la verdad yo mi intención era regresar justamente a los Ángeles primero porque ya ya conocías el, o sea y era otra cosa el equipo verdad pero no se logró y a, hasta ahorita a, hay compañeros con el que, que usted jugó en, en Galaxy que usted todavía tiene contacto o una una relación sí 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 me mira lo de las redes sociales que antes no existía ahora realmente es algo tan tan, tan importante ha permitido que podamos contactarnos con, con muchos jugadores eh, con los que más me relaciones con Kobe y con Kevin eh, ahora que que Dan Kalichman también ya, ya, ya está más en Twitter, pues bueno, ya ahí hemos tenido ya, ya relación con él y, por ejemplo, con Mauricio hemos platicado en alguno que otro momento y con el Tanque Hurtado también mantenemos cierta, cierta comunicación a través de las redes sociales. Well, uh, ¿Cómo fue su experiencia en México? Mira, fue muy bonita, también fue fue interesante. La Liga Mexicana, pues es una liga fuerte. Eh, los equipos eh, se arman bastante bien y entonces al final fue un aprendizaje interesante. Fui a un lugar también eh, con un equipo de mucho arraigo y que se identifica muchísimo con su gente, que es el Santos eh, de Torreón. Y entonces tuve la oportunidad y también de convivir con, con jugadores también de mucha trayectoria, Miguel España. Jared Borghetti, el Tato Noriega, eh, jugadores de, de gran nivel y que pues al final uno logró aprender muchísimo de ellos. Pero sí, bien, interesante, diferente, eh, pero, pero interesantísimo también ese paso por México y, y sobre todo por el Santos y luego que tuve la oportunidad de ir a Atlas, a Guadalajara. Um... Le iba a decir que ya sé, ya sé que ya se está pasando mucho tiempo allá en Guatemala, va a ser casi medianoche. Uh, no. le Iba a decir que cuando cuando se abre el estadio otra vez de regreso y, mm. al, you know, y podamos tener eventos otra vez, you know, ojalá que sí podría venir con nosotros al Día de Centroamérica, para que así con AFCHA, si, no si no conocen quién es AFCHA, ah. ah. ellos hacen la uh, academia uh, Amanentes. Que, okay. que, que gara uh, zapatos de fútbol aquí, de Estados Unidos, de Portland, tiene como cinco o seis ciudades donde gara zapatos de fútbol y los manda para los niños de Guatemala, Salvador, uh, Panamá, a Banamá, Panamá, y para los beneficios de los niños para que ellos sigan a las escuelas. Y allá Hola, en El Salvador están usando el uniforme del 98, el que usted también usó, ese es el que ellos usan. Entonces es porque también um, son aficionados de, de Galaxy. Pero ya para dejarlo ir, una de las últimas... Um, nosotros todos somos guatemaltecos y hay muchos también aficionados de Galaxy. Entonces le quiero preguntar sobre la, la selección. Uh, ¿Cómo fue el partido contra Brasil que ustedes juegan en la Copa Oro en 98? Brasil venía siendo el campeón del, del mundo. Y usted eh, patea ese tiro de esquina donde le, le da la asistencia al Pin Plata para empatarle a, a Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia? Así molesto yo al PIN. Porque yo le digo <laughs> PIN. Estoy esperando. Primero un almuercito, por lo menos, porque te asistí para ese, para ese gol contra Brasil y nunca se ha dado nada. Y después le digo, por lo menos reconoce que el pase fue el 90% del gol, y te la puse en la cabeza. <risa> <risa> Medio <risa> gol, ya. El eh, eh. Pero mira, fue un partido eh, realmente memorable hasta la fecha. Es un partido que lo recordamos con, con muchísima emoción. Eh, y al final... Creo que es un ejemplo que, que las nuevas generaciones tienen que, que tomar y darse cuenta que si uno realmente se esfuerza, que tiene la perseverancia y la pasión, se pueden lograr grandes cosas. Y entonces eh, esperamos que así lo, lo puedan tomar, pero fue un partido emocionante, un partido que jugamos bien y que desde la charla que Miguel Brindisi era nuestro entrenador nos dijo, miren. Así de sencillo. No les voy a hablar demasiado porque no hay mucho que hablar. Al final tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza. Son iguales a ustedes. La diferencia es la actitud y la pasión que se ponga dentro del terreno de juego. Y lo entendimos y salimos a jugar. Eh, esa es la verdad. Salimos a jugar. Eh, y entonces eh, eso nos permitió hacer un un excelente partido y que, y que se diera de esa forma, ¿verdad? Empatando ya eh, en el tiempo de, de reposición y, y que nuestra gente lo pudiera celebrar de esa forma como se hizo. ¿Y sí. Entonces, eh, contento, muy contento y siempre emocionado de recordarlo. Ojalá que lo lleven al, al Mundial algún día Guatemala. Se, lo estamos esperando. ¿Cree que tenga posibilidad ah, Guatemala queremos. de llevarnos al Mundial? Mira, yo creo que va a estar las posibilidades. Me parece que que se ha empezado a trabajar bastante y, y, y pues bueno, hay que participar siempre porque la posibilidad de estar a medias participes, pero hay que, hay que seguir trabajando con las fuerzas básicas, hay, hay que ir dándole el apoyo a, a los jóvenes, preparándolos, darles la experiencia, eh, que jueguen bastante partidos internacionales, de ser posible, y, y que eso permita poder, poder clasificar. Pero yo también espero que Guatemala pueda clasificar a un mundial. Es difícil el nuevo formato, por ejemplo, ahorita para Qatar es un formato que favorece a unos equipos y a otros equipos nos desfavorece totalmente. Eh, difícil, pero, pero me parece que, que cada vez vamos más cerca y, y, y esperamos y estaremos apoyando siempre a nuestra selección. Hay una pregunta que nos está haciendo Brian en los comentarios. Dice que en Galaxy han habido varias um, leyendas chapinas como el pescadito, el pando, usted. Eh, ¿Actualmente hay algún jugador guatemalteco que usted piensa que pueda aportarle al equipo angelino? Bueno, mira, hay, bast... hay, hay una nueva camada de jugadores jóvenes que, que están emergiendo y que, y que puedan dar puedan dar la talla. Yo te digo, aquí nosotros en Antigua tenemos a, a un par de jugadores jóvenes que, que la idea es que vayan agarrando un poquito de más fogueo y que tengan esa posibilidad. Pero sí me parece que, que sería importante que el Galaxy volteara a ver a, a nuestros países nuevamente, porque me parece que hay, hay buena camada. Guatemala se ha estancado un poco. El hecho de que suspendieron nuestro fútbol, creo que nos, eh, por dos años. Eso nos mermó y algo y entonces eh, eh, costó el arranque, pero ahorita se empieza a tener eh, arranques importantes y se ha logrado, por ejemplo, la, la salida de Nico Hagen, que ahora juega en Azerbaiyán, Ricardo Jerez, que está en, en Colombia. Entonces eh, empiezan a, a haber más eh, posibilidades, eh, pero sí, por ejemplo, que un Nico Hagen estuviera en el Galaxy sería emocionante. Eh, es un gran portero, es, es joven. Hay jugadores aquí como Rui Barrientos, eh, eh, que está haciendo bien las cosas. Aquí, como te decía, hay, hay jóvenes eh, eh, como José Ardón. Eh, bueno, está Moy Hernández, que en algún momento ha estado ahí en la MLS. Uh -huh. O sea, hay, hay jugadores importantes que, que tienen la capacidad y lo que a veces espera es una oportunidad. Y entonces a veces... Eh, de aquí de Guatemala pensamos que hay que irla a buscar y entonces, eh, ¿por qué? ahora cuesta más que, que nos vean a, eh, o que volteen a vernos acá, entonces poderlo buscar, aprovechar selección para ser más vistos y que, y que en un futuro cercano pues pueda haber un jugador guatemalteco en, en el Galaxy sería muy muy gratificante para todos nosotros Claro. Y una última un de pregunta de, de mi parte, y vamos a ir una más con Manny, una más con Paltasar, ya para, para dejarlo ir, y esta viene por parte de Instagram de, de Alex, y Manny, ya te imaginas lo que va a preguntar, dice que, ¿qué piensa usted del Chicharito y que cómo puede hacer un jugador para dejar sus problemas personales fuera de la cancha y que no le afecte eh, en, 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 eh, en la cancha? Bueno, mira, a mí me parece que el Chicharito ha sido un jugador... De mucha trayectoria, es un jugador que ha que realmente ha, ha, ha marcado eh, historia para, para su selección y también en lo personal. Y me parece que al final la llegada a Los Ángeles llega con una ilusión bastante grande de poder tener el gol, que es lo que, lo que todos queremos. Él es alguien que, que es goleador y que juega de 9, y, y me parece que, que creo que a un principio. Eh, lo, lo complicado fue tal vez no entender lo que es la MLS actualmente y creo que él se dio cuenta ya sobre la marcha y, y pues eso a veces lo hace muy difícil y pues bueno que después habían algunos problemas eh, fuera del campo pero me parece que lo ha entendido y ahora se está preparando eh, bastante bien se ha visto que está entrenando extra que está caminando y, y está comprometido con poder recuperar ese terreno perdido. Entonces, eh, esperemos que haga goles, que es para lo que ha llegado y lo que nosotros como aficionados del Galaxy queremos, que es que, que hagan goles y que podamos ganar los partidos. Mani Ah, pues para mi última pregunta, ¿qué, una, ¿qué le puede decir a los aficionados aquí, chapines del Galaxy, de la selección o de así de departamentos de allá que usted los puede dar un mensaje para nosotros que para nosotros no para nosotros bueno mira primero es un fuerte abrazo para todos la verdad eh, siempre gracias eh, por los grandes recuerdos que, que siempre me me, me fortalecen y, y me han hecho siempre crecer por mi vivencia allá en Los Ángeles desearles siempre todo lo mejor eh, animarlos a seguir adelante y por supuesto que que con el Galaxy hay en las buenas y en las malas, siempre hay que estar y que esperamos seguramente que pronto ese, esa, esa mala racha que se ha tenido cambie y que sea una buena racha. Así que eh, darles muchos ánimos, mucho esfuerzo, que sepan que, que desde Guatemala pues, se le quiere a, a nuestros compatriotas y, y que el esfuerzo que ponen día a día se vea reeditado con con mucho éxito para todos ustedes y para sus familias. Muchas gracias Martín, le agradecemos que haya estado con, con nosotros, um, siempre es un placer tenerlo, recordar uh, los, los viejos tiempos como yo, la verdad, cuando usted vino a jugar, yo... Estaba muy pequeño, tenía 3-4 años, pero um, puede tener, es algo... <laughs> tener esta conversación. Es algo viejo. Puede tener esta conversación. Es algo muy, muy especial. Más por... Y yo pienso que es algo muy bonito que saquen esta camisa porque al muchacho de 10, 12 años empieza a, a ver eh, videos. Esa es la oportunidad de empezar a ver otros jugadores que jugaban en, en Galaxy. Entonces, uh, muchas gracias por, por estar con, con usted. Um, eh, también la, la gente eh, estaba muy Chuflar poniendo los comentarios, entonces tal vez otra oportunidad se nos dé tenerlo otra vez. Pero um, sinceramente, muchas gracias. Yo le quiero decir a, antes que se vaya, muchas gracias porque es algo que, que lindo del fútbol. Yo de, desde niño mi papá me llevó a verlo a ustedes a jugar y ahora poder platicar con usted y él mirando aquí en YouTube, mirando que podíamos conectar gracias. todo, todo eso por usted que hizo esto posible. Muchas gracias. Pero, gracias gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Tres. Sí, no, a ustedes por la oportunidad, como les repito, a las órdenes y sobre todo me parece que, que esa identidad que el Galaxy tiene no se puede perder. Y entonces eh, que el aficionado del Galaxy sepa que, que también fuera de, de Los Ángeles tiene muchísimos aficionados que estamos siempre también pendientes y apoyando al equipo que nos dio, en mi caso, la oportunidad de de poder portar esa camisola y que hoy se refleja con esta nueva camisa y, y diría yo, lo único que tenemos que pedir y lo hablábamos fuera de micrófonos era que también la puedan usar de local, me parece que sí. eso sería eh, lo más bonito y que la afición nos sentiríamos pero súper emocionados que el equipo pueda salir con esa camisa en los partidos de, de local, así que un fuerte abrazo a todos a todos los que siempre están al pendiente eh, se les quiere y siempre estamos ahí a las órdenes this is Martin all right guys um so that was oh, a uh, badass bro uh, how, how was that um, uh, um manny how was your your experience What's with that? this interview Yo no soy Martin. Uh, uh, yeah nah, I'm sorry you know what like i said not nah, to to relive uh like a child memory you know, like me going to the Coliseum, going to go see those uh, two games for Gold Cup, painting my little flags right here with the little bandana that my dad would take. Sit, I would sit nosebleed because they los miados. You know what I mean? Uh, for my dad to take me and to, to, to for me to see that, see Cienfuegos fuegos and see all them play, you know, for the selección. And now to make it a full circle that I can actually talk to him and have an interview with him and my dad watching and be like, hey, you know what? Hopefully, I made him a little bit proud that he connected that with me and him, and then the art team, the galaxy, connected all of this together. And you know what? Something that stood out to me—he's a G, he's a Galaxy fan, and I get that food here for Central America Day, bro. Yeah, that we're gonna have to figure it out to get him out here. About to Para ti, ¿cómo fue tener esa oportunidad de poder hablar con Martín? Muy bonita, Martín. porque nunca pensé de que pues yo iba a poder hablar así al tú por tú con él y también hacerle preguntas que tal vez alguno de nuestros uh, amigos también quisieran preguntarle y uno de, de tus fanáticos y... ya sos famoso, <laughs> famoso. y, y, y preguntarle a Chicha Dios que le va a preguntar a la de Chicha <laughs> but you know what I, I think it was a, a good question yeah. It's coming from like see how does the Galaxy fan that was a former player feels about them, um, but let's go oh, ahead. and I was gonna say that I was gonna say that like you know he knows our slogan and he knows everything about us. He like, you said know, off camera so, once he, a G always, always a G. G. Always a G. He said it once a G always a G. So you know this is the stuff that makes us so an amazing fan base that we're so connected with. uh Pinedo, you know same thing. You know, you see, uh see, uh, retirement, uh, Rafa. Same thing, you know, he had a good, he had a good, he had a good, uh, ah, uh, uh, got stuck. Uh, he just retired, so he had a good, uh, career coming off of Canoga Park. So, this makes is good, and um, something he said that uh, I I liked was. The fact they said maybe using this jersey as a home jersey. Now this brings me to a question. I was seeing on on social media um, these past few days that people were saying about the team having a soft rebrand and changing colors. How would you guys feel about something like that, Manny? Fucking home opener. We were gonna rock this oh, if shit. if we had fans. If we had fans yeah. there. And can you imagine the way it was last year's home opener, right? And the shady season. And then this year. Hey, we're going to a home opener, rocking this jersey, and then we're gonna rock. You know what I mean? This season, uh, this as local as home games. Yeah. Fuck, bro. That should be off the hook. But how would you feel if they said, "Hey, we're gonna go away from the the blue, white, and gold and go to these more traditional colors"? What if you they? Know what? what if they play original '96ers with these colors? I'm okay with that. Cuando um, algo, I, I was thinking, and, and Pato, no sé qué es lo que tú piensas. Que si cada camisa de visita fuera este color, so the home one, blue, white, and gold, or, or go white, uh, let's say white, and then have blue, white, and gold within the jersey, and then away, go with, with the, the tech green, the, the yellow, and, and the black, in any combination. Um, cómo te sentirías de, de eso, que la camisa de visita fueran los colores tradicionales de antes? Fíjate que hoy leí un. un... Un texto en Twitter que un comentario de alguien que puso que si nos dejaran jugar con esta camisa por tres temporadas o dos temporadas, imagínate, para mí sería bien bonito verlo así. Ahora yo quiero preguntar: ¿cómo se sentirían si nosotros trajéramos también de regreso la 2002? Y, y, ¿Y sería que, el, el, este como no. dice Brian que una en, en blanca, o sería una así en blanca, o la de 2002 en, en blanca que iba Los Ángeles enfrente. Man, sería algo, algo muy bonito porque okay, mira, te voy a ser sincero, um, yo me siento bien hablando, es la camisa, me siento con confianza, entonces imagínate el jugador que, que cuando pise la cancha. But Manny, how would you feel about the, um, like, um, about to say maybe like an O 2 for a home jersey? Fucking Galaxy, are you listening to me? I hope so, but I know you're not. But okay. if you're listening to me, look, you can use whatever jersey you want. We have so many to fucking do throw, do throwbacks. you can keep the blue white and golden white and our awake you'll always be a throwback to whatever year we want yeah and the awake colors could be the keep the us old guessing colors. keep yeah. us guessing keep us guessing baby i like it take my money as long as it look good yeah yeah i'll I... eat a cup of noodles you saw you saw my story i'll eat a cup of noodles i don't care fuck <laughs> and how, how did you guys um, expect this this jersey release um Balthazar, did you expect it to sell out so so quickly yeah, to be honest, yeah. Because everyone was saying like, oh, I'm gonna buy five, I'm gonna buy ten, I'm gonna buy like puta. <laughs> I I when I first saw it, I know we saw the leak and stuff like that, but when I first saw it and I put my hands on it, I'm like, This is amazing. This is a beautiful ass jersey. this is gonna sell. I wanted to run away with it. And Manny, let's use this chance. Um can you touch about when you just saw it, what was what went through your mind and how was your experience um being able to see that jersey? Ah, uh, like I said, you guys were there. We all saw it for the first time. I opened up the box, you know, it, it literally it just took me straight to memory lane. Kobe Jones. You know what I mean? Martin Machon. Cienfuegos. Like fuck, bro. It puts you in a place once you see it at the Rose Bowl Fuck. You're there. Like you know what I mean? That's a memory that's it just plays over and over again. That's it. That's what a jersey is supposed to do: is put you at a place that's gonna take you either in the future or in the past. Shouldn't this have been the twenty fifth year home jersey, or not the home jersey, but the the memorial jersey? Not that white one. Um, <laughs> nah. I say well, no because they would have fucking make this shit look trash. So at least now we are starting all over again with a coach that maybe gets us going good. You know, if they would have made this shit trash, it looks so beautiful. Hopefully they fight for this shit. Yeah, and, and then um about the start, um let's let, let's touch a little bit about when you saw this jersey for the first time, um, what went through through your mind? Like you've told us that the jersey you have on right now, that's your favorite. How do you feel about this new one? I was like, fuck, man, this is fucking. Blah. Me quedé sin palabras, loco. I was like, you know, estábamos st ahí nosotros cuatro y cuando abrió la caja money, yo me quedé así como que, puta madre, I need five of these. Apenas he comprado dos. I need three more. Also, <laughs> ah, you know... mira, algo que tengo ahorita, le acabo de comprar una a mi hija. Era, qué esta, a ver, préstamela. Esta se la voy a dar para que el día de mañana ella diga. He said, "Brian, that they dropped the jersey, so we don't, uh, you know, pay attention. They haven't signed any players, but yeah. you know, we've been in a couple of meetings, and we've heard that they're gonna. That it's coming, gonna be like six or seven. That they're yeah. coming, and yeah. if rumors are right, if rumors are this, man, I'm gonna be excited as hell by next week or something." You know, once the signings start coming out, fuck, bro, I'm a fuck. I'm gonna go sleep at the digs, bro. Uh, I'm gonna buy a couple noodles for the whole month. All the shit I'm gonna be buying. Uh, you know what? I'm still worrying about what shoes I'm gonna wear with this jersey. So, um, yeah, I am worried about the team, but right now I'm worried more about what shoes I'm gonna wear. Um, Alex says, um, do you think uh, mm -hmm. MLS makes a special jersey for the 30th year? Um, I know we're pretty far five five years. But I hope it's better than the one they did for the 25th year. I don't know how you guys feel. <laughs> I think the 25th year they try to hit like the platinum thing or whatever they're it's supposed to be or whatever. Uh, it's alright. I think it's okay. Eh, maybe I would have fell in love with it more if I would have been at the stadium, but uh, yeah. since I wasn't, uh, it's it's starting to. Yeah, and they yeah. got me mad. Yeah. Hey, <laughs> that's what they say now. But then in five years, I should be selling for like a thousand bucks. Yeah, it the, the new jersey that white one the the home one, it's starting to to get to my good side um there's just something about it being white, it's just so clean. Um same thing with with the with the na night navy. Um as time was passing, I like that jersey a little bit more now, especially at $10. Um how am I not going <laughs> to like it, right? Um, but let's go ahead and, and move a little bit to Liga G. Manny, we're approaching decision day. So, um, what's the update uh, of this past week in in Liga G? Uh, so, I think uh, Beer has got the first position in playoff spot. I think uh, after that, it is going to be Rhino and then G Empire. Then you have Pineapple, then Walnut, then uh, us. De La huera. De La huera, then yeah, Pineapple. Oh, oh yeah. So uh, there were some hard hard battles uh this past you know game game match, match day. Uh, it's going good. Actually this is what we wanted. All this drama all teams are mathematically still in it uh going into decision day. Some have 3 games, some have 2, some have 1, so we shall see how it plans out and GSPN is going to be on two matches so that's going to be good. So, um right now Walnut is holding to that last playoff spot and Galacticos is tied with points with them. But because of gold differential, Walnut is holding on to the last spot. Walnut I believe has two two games left. Um they they have actually they have three. So they have checks, Galactic Empire, and Rhino. So that's a difficult schedule right there. Um, especially with with um, with them, it does make it a little a little tough. Then Galacticos, they have de la guerra CD Angelinos, and Pineapple. It's still tough because I feel there's no easy opponent in this league, to be honest with you. And we saw it. Um, who was it that beat um, Rhino? Lost this week, right? And that's. Only what keep here, to... money. Okay. Only thing that I wanna say is we need Bar in FIFA. Stop stop giving up penalties, little thing. Stop yeah, yeah. giving up penalties. Let's touch on happened. on that. Uh, as we were saying, there's no easy opponent. Um we played um Galactic Empire pretty well few a few weeks ago, and then um, we played Rhino. I thought pretty pretty well. Um, we weren't able to get those wins, but we um, went with Beer Bellies on on Wednesday. We played them pretty well. We went to overtime, one one, and then there's a a penalty that um, I'm still saying no era penal. And we fall right, start started shirt with that shit. <laughs> Mexico and uh, Netherlands for 10 years, <laughs> uh, yeah, yeah. No, like you said, there was tough games, uh, even with Juana, uh, we went to overtime. I know, uh, Barcelona gave Rhino a hard game and then they won 1-0 uh, to keep their playoffs hopes alive. You know, uh, G Empire, I think 1-2-1, uh, beat somebody with a class trend goal, uh, so. You know what I mean? Teams have gotten better. Uh, Pineapple, you know, reconstructing themselves. Now they're like what in a twelve point swing or six a nine point swing that they would they have they haven't lost yet with the new signings or from Star Wars coming in. So you know it's 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 getting to a needy greedy baby. Uh it comes down to the the last decision day. Hopefully hopefully we don't get Houston. So are um La temporada pasada pasado lo mismo en Decision Day estamos fuera de los playoffs y nos ponemos a un pasito de, de calificar. Ahorita estamos un poquito más cerca, estamos empatados en, en puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Galácticos para llegar a los playoffs y no quedarse fuera como la temporada pasada? Ganar los tres partidos. Ganar los tres partidos, enfocarnos y do your job. That's all we have to do. No necesitamos depender de nadie. Si nosotros ganamos y si alguien cae, pues Yeah. And I, th I think it's great, man. I, I love the fact that it goes to the last day. Um, so that's that's pretty awesome. And then uh, Manny, so you have made the, the crossover to to Xbox. All three of us have. So um, how was the Mixer Cup? Cause that got started yesterday. So how was it for your team? Uh it was good. We won both games. You know, us too. We were, I think we're I think we're <laughs> on top of the top of the group. So that's that was up. Uh it's fun. It's different. Don't get me wrong. The buttons are different, and shit, I can't, I can't make a pass in my life depends on it. Yeah, you know what? I was uh, me and you talked about it. I feel it's a little harder playing on Xbox. Just the passing, for some reason, it's, it's more challenging. But uh, with well, maybe me, uh, we have, maybe because we have maletas in our team when we practice. <laughs> <laughs> Uh, you know what To for me though, it's it's been a great experience that the mixer cup, it's people that I really don't know, so it's really cool being able to to meet other other Gs. So that's pretty pretty awesome. And then for and then for we, you uh, I was gonna say we have a, we have a breaking news too that one apart from Liga G is going to Xbox. I think that's really cool. That's really cool because awesome. it's starting starting to to grow. And um yeah, I, I think that's that's pretty awesome. That crossover I think has been great. Um for you Batusar, como ha hecho jugar ahorita in la in liga de, de Xbox and de que no más estamos practicando. It's hard bro. It's my first time playing that shit, but it's really hard. And it's different, right? The the way that we're used yeah. to playing in in uh PlayStation oh. to the way we were playing in, in Xbox is, is different. We can't even get in party chats, bro. We were like, what am I supposed to do? Like where? <laughs> what is this? Hey, we're fucking like FaceTiming each other. What are you I'll at? Right here. Matthew, bro. <laughs> asking him, hey, ¿cómo me Zero <laughs> Like yeah. YouTube that shit, motherfucker, YouTube it. I don't know how to do it either. Yeah, so uh, yeah, I think I think it's it's been really really great. Um, but now let us go ahead and and touch a little bit with with the with the team. As you say, Manny, the moves are probably gonna be coming. Hopefully, this upcoming week. Um, but let's go ahead and, and talk a little bit uh, on Rafa Garcia, who announces retirement. Um, so what what do you think about Rafa during his time with the Galaxy? Uh, me. Uh... He was a pit bull. Um, he's a fighter. He knew what the crest was about. He was a hard nosed player. Comes from Canoga Park. Um, I went to Birmingham High School, so I know Canoga Park High pretty well. that um, yeah, you know, straight down G. I, I'm happy for him. I think he he got us two rings. He helped out. Uh, he went to OKC. He played over there. Um, so i'm happy for him uh, hopefully he you know he's comes back and he's a part of us a little bit more now that he's retired and you know i wish him nothing but the best and balthasar um i don't know if you Remember that play, um, but there was a play that um, he goes running from the other side of the field. Um, Sebastian Leget slides misses, and then he comes and that second slide he he stops that goal. So I think players like that, the, like many said, there were pit bulls players que lo dejaban todo en la cancha. Um, hace falta jugadores así ahorita, verdad? Esto es lo que necesitamos ahorita. Eso es lo que mm -hmm. necesitamos porque si te das cuenta, antes de eso yo también vi la jugada y él se cayó. Mm -hmm. se cayó de primero y después se levantó y dijo ah no quiero agarrar y así y así fue y todavía fue a quitar ese gol. So we need some players like that, players that know what it means. Maybe he, maybe, he, maybe he could be like, the, hey, a Charlie was coach, if he doesn't <laughs> like it. <laughs> and you know what though, I feel that you can't teach it, you need to have it, um, like hard and passion. Martín Macho lo dijo, él like, hey, it's in you already. Yeah, it's, it's, it's in your blood, if you want to or not. The and the best way is having people in the organization that have that. Let's say if he was uh, some type of, of coach or with Kalishman that has that fire, like Martin said, um, then you start seeing it. But it's not something that that you could um teach, um, and then, and then, like you said right there, uh, Greg, Kalishman, all, and Kevin, they all have it. You can hear when you, when they talk. They're like you feel it. You feel that they have that passion of that. Like they'll get mad if you're not giving your 100, percent or they'll bench your ass. I feel like I feel like uh, el capitán Kalichmer, He's gonna slap someone at the like in medio tiempo si van perdiendo tres a Who's he uh, gonna slap? Let's take it. <laughs> let's take a guess. Who's he gonna slap? If we have, the current roster. The <laughs> chicharito. Yeah. No digas eso loco te va. Te va a hey, no me no me dejaron decir mi segunda parte. La cosa es que el Chicharito has ha working out a lot. So he could take it now. So he's just going to be like that yeah. He's not even going to move. So I'm going to say he's going to slap Efra when he doesn't when he's out there just jogging around. Like get your ass and move. Hey, and yeah. you know what? Let, let's touch on Efra a little bit. Um pretty much the the US national team and the Mexico national team are after him for the Olympic team. What do you guys think? Um to me, I'm going to be honest with you. I feel that that might hurt him a little bit more, knowing that there's two teams coming at him. Because with me, this is my issue. I feel that he was always like that wonder kid, um, growing up, and I think that got to his head, knowing that people would say he's good, he's gonna be a great player, and even with the Galaxy, I feel that's gotten to him. And knowing that attention, I don't know if that's gonna motivate him. I think that I think that's my problem with with um, either G two players. Basketball players, college players, you know, I mean whatever. Like, or high school going to college. Remember, you are the best of your class at that time, right? He was the best G2 player at that time. When you make that jump, you're not the best player no more. You are either at the bottom of the barrel or you're the same caliber as other as other players. So you need to find the next level to become that best player. And that he has not found that, neither has Subek. So That is the problem right there. You could be, you could be the wonder kid from 8, 9, 10, 11, but you're going to find the other wonder kid also coming around with you. It's when you clash, who is going to become better or not? And he I don't know what he has or not. If he has it or not. Patos, ¿qué piensas de, de Efraín Álvarez? ¿A que él tiene lo que eh, lo que se ocupa para ser un jugador bueno profesional? ¿Y será que esta atención que está agarrando de las dos selecciones ¿será que le ayuda o lo hace sentir, sentido, oh, yo soy bueno, como que le da esa, esa confianza en, en la forma que ya no va a trabajar fuera. Yo creo que para, para mí es lo que tiene que hacer es enfocarse primero en qué es lo que quiere en la vida. Porque jugador profesional ya es, ya debutó con el Galaxy, ya estuvo aquí, ya todos vimos que él tiene algo especial, por eso está aquí. Pero le hace falta dar un salto más para que él nos demuestre que realmente es un jugador profesional. Entonces, ahorita lo que él tiene que hacer es primero tomar la decisión contra quién con quién quiere jugar, si con México o Estados Unidos, después enfocarse en nosotros, porque si va a estar de un lado y del otro, no nos va a servir para nada. ¿Qué se cree? ¿Aquí de aquí de allá? <laughs> Que poner eso en shirt de Efraín. Aquí. Y y que te that's... quiere poner todo, que ¿Te, te, te quiere poner todo en playera, ¿verdad? Cerote así se vende todo, loco. Imagínate, le pusieron eso aquí, aquí voy comprando yo. Hey, hey, esa es una, una cosa que a mí me gusta de Julian Araujo. Yo pienso que él fue al revés de, de Efraín. Él ha trabajado duro para llegar al punto donde está. Why is it? Hold on, I have a question. Why is it that like every kid that's pretty good with the left foot is always the next Messi? Well, that, and I don't you get know what? That. I don't get that's that. that's something we could talk about. Um, the the new guy at swear, the 15-year-old. Um, his last name Alcala. I forget his his first yeah, name. Yeah, Jose. Uh, I don't think or it's Alex. Jose. Uh I think, it's Alex. I think it might be Alex Alcala, and we'll check on the name. Yeah. But he's a lefty, and they've been saying that he's the Mexican um, Messi también, and and I think that hurts him. Like, don't put that pressure. And I think the Galaxy needs to handle this different now. Um, they have to learn from Efren. He's 18 already. At this point, he should be able to to kind of like Julian Araujo. Araujo is a starter already, and Alvarez isn't. And, and to Bro, be honest with 18, you, I used to get my ass kicked all the time. So fuck that. You know what I mean? Like you're a man already. Hey, let's get up. And like what you said, I don't know why they're calling him the Mexican Messi. Why can't he just be him? He doesn't yeah. have to live up to the Messi's name. You know what I mean? He could just be him, and that's good. That's who he needs to be is him, and and develop himself. He doesn't have to be the Messi of the MLS or Mexico or none of that yeah I, I i completely agree um but um now let, let's touch a, a little bit with with um julian what could we expect for 2021 from from julian um i think he's gonna be the full-time starter um how do you guys feel about that I think, he's, I think he's gonna be he's gonna be and he's gonna have a great um great season and then they're gonna sell him I think he's gonna be our full time starter. Uh, when you get first dips to pick up whatever number you want, that means you're a starter. Uh, big shout outs to him what he's doing over there in Lompoc, you know. Not to forget where you come from. That's something that's in your blood, you know, and I'm very proud that he represents our us as G's. Yeah, I, I think he and I'm telling you, in every way he's a professional and i know it's not good to compare but i do compare him to to Efren alvarez and it's just night and day in my opinion um, even when we met him at buffalo wild wings uh, with the nag boys and stuff like after the game he was out there eating buffalo like a regular you know regular gene he was out there just talking to us and nothing that's just i should felt fun as fuck yeah and then let's talk big picture um, baltasar ahorita, el 26 de febrero ¿Cuáles son tus expectativas para este equipo de de Galaxy? Are we a playoff team or no? The way we are right now. We just need to add some pieces. To be no, cerote, yo también puedo decir eso. Are we a pero, playoff team or not? Pero con lo que tenemos ahorita nos alcanza para unos 10 partidos, bueno. Con lo que tenemos ahorita. What we have si, right tenemos... now? We don't even have wingers. Pues yo, yo, te tenemos dos porteros, el, seis defensas, partido, dos medios partido, y un delantero. Okay, ¿Qué te parece si ponen a Araujo de medio y meten al, uh, al Jamaicuro? Araujo se tiene que tener en un lugar. Yeah. Eso es lo que tenía el año pasado. Defensa, medio, defensa, medio, delantero, es, banca. Está bien que... tener esos jugadores que se pueden mover. Pero con Araujo, I, yo pienso que todavía está muy joven. Uh, tiene que estar en una posición. Y tal vez ya con el tiempo puede ser un jugador que puede jugar en la media, jugar de defensa. Pero ahorita yo lo dejaría en, en, en la defensa. vas no, a tocar rapidito el, el equipo. So, this is the, the squad right now. Eric López, one of the goalkeepers. Um, Nick Depew, Daniel Steris Julian Araujo, Danilo Costa Giancarlo González. Um, Didi Traore, Jorge Villafaña. Jalen Neal, Marcus Furcanius. Those are our defenders. Moving to the midfield, we have Jonathan Dos Santos, Sebastian Leggett, Efren Alvarez, Jonathan Perez, Cameron Dunbar, Sasha, Kai Koriniak, and uh, Adam Saldana. And then forwards, we have Ethan Subek and uh, we have uh, Chicharito. And other two goalkeepers that are going to be fighting for the number one spot is Jonathan Bond and Jonathan um, Klinsman. And and that's, we still we favorite. got um O'Neill Fisher and Harvey as well. Those are our new additions. So Manny, you don't agree with this team being a playoff team right now? No, who, who, like you said, out of all the people that you mentioned, there's only two people fighting for one spot—the goalkeeper. Everybody else pretty much said on their spots. And then, you know, you have if I was the coach, runner, You have what? Uh, you're probably gonna put Arajo on the right, stairs, Depew, uh, Wefania um Jonah Seba, fucking probably you probably put Fisher Cam um, Dunbar, either side. uh You know what I mean? Then you have up top is Puro Chicharito and Zubat. You gonna tell me these guys are gonna get us to the playoffs? Um, the probably only thing not. I see secure back there is just the damn goalkeepers. Because the two center backs, I'm not even 100% sure yet if there's a leader there. And you know what? Um, I know, it, and, and that's why I said it um, today. Um, how is this team? Because I feel the team is not complete. There's still a lot to be done. And hopefully, moves start coming. But I feel, yes, on the field, maybe the quality isn't there. But I think the atmosphere, um, these coaches, that does make a difference. Um, maybe not a playoff team. But to me, as long as they could go out and fight and put themselves in opportunity to win games that's important and i think um, we're starting to go that way um but there's still a lot of moves to to be done we need more we need more competitiveness within themselves uh you know i'm not saying that's not a bad roster i'm like hey that's a fighting roster you know i'll fight i'll fight with that roster no problem with that but for us to be a playoff and maybe even contenders we need more firepower behind them you know yeah, we we absolutely do. And I think that's what they want. They want to have a team that's more competitive in every spot. They don't want anyone to be the clear starter because they want to keep players on their toes. I think this year if there's a, a player that's better than than Jonathan Dos Santos, that player is gonna be starting. Um that's the way I've I've taken it. I don't know if if you agree, um sir. Yeah. I agree with you, but pero... También lo que tenemos que ver es lo que ellos nos van a traer. Si nos van a traer unos dos, tres jugadores buenos, con lo que tenemos, creo que podíamos llegar un poquito más lejos. El problema es que son los te... jugadores que se fueron y no han ¿Y si te... reemplazado. Y si te traen plata, ¿no qué vas a hacer? <laughs> te lo regalo. <risa> 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 yeah, no, yo sé que perdimos un poquito de jugadores, pero por lo menos por lo menos ahorita el roster no está no está completo si sí, no. te das cuenta entonces ellos tienen que a huevos agregar eso y ahorita la afición como tú como estábamos hablando hace rato todos dicen que que nos distrajeron un ratito con la camisola que ahorita nos están dando digámosle un poquito de comer porque nos dieron esta camisola pero ahorita no, pues, poquito de comer, ¿cómo? no, le dimos pavo, le dimos lasagna, está comiendo tranquilo. Chris no, Kine tiene ya pero, pero, tranquilo. Yo no estoy comiendo bien ahorita, pude agüita. Recordate que somos aficionados del Galaxy, entonces nosotros vamos a querer siempre lo mejor para nosotros y la otra semana vamos a estar chingando con a qué jugador nos van a traer. Y están diciendo en los comentarios que hay rumor de Derek Williams, un defensa central um, de 28 años. So, nomás, la verdad, yo no he no leído de ese rumor, but it sounds right. Um, from what I've heard, center backs, um, they're trying yeah, to bring me, a yeah, few. Me, yeah, um, so, I think that does sound like a legit um, rumor. Um, if I had to bet, I would probably bet that, yes, it's going to happen, just because of um, the needs that this team has. Because well, you're a betting man. No, 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 not not yet. But um, cause I don't know if Giancarlo Gonzalez. I wanna, I want to be able to try to. I have trust a question. Him. I have a question for you. Go guys. ahead. So, you know, um, I think if we were to get, let us just say we we're to get Jovinko, right? He's an accolade or he's in some type of order for us to get him from Austin. Uh who do you trade from our team with the most value or the most like upside? To to Austin, to get it to get Jovinko for that location spot. It that would probably be like Tam, but if it, let's say let's take your 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 question and if it's a, a player, um, I don't know. It's it's a tough one because um, it it'll probably have to be a player that's young. To be honest with you, I don't think they're gonna want a, an old player because with let's say if we say legit, I don't think that's even um. So I think it would have to be a a young player, maybe I don't know, Cameron Dunbar. I'm not saying I would like that. Or maybe an Efren Alvarez. Um I'm pretty sure the league are still hyped about him, especially a team like Austin. They're gonna be like he's young, he has potential. Um so maybe a player like like Efren. That's what I was gonna say. Like you're know, I'm so saying stairs is an American defender, but if let's just say Efra picks Mexico, and you send him to Austin. That's a Mexican supposedly uh, international player coming in that represents Mexico. That might be something that Austin might be might want. Especially with L3 and L3 kind of being together. <laughs> <laughs> yeah, and he's young, so I think that might be a player that they would go after. What do you think about one? Pero creo que también agarrarían a Maybe. ¿Por qué? Um, Porque ya saben que es un jugador que juega para la selección de Estados Unidos. Que Pero lo baja la mucha gente. El estadio. Lleva un poquito de gente porque hay uno que otro. no nomás los chulos, nomás los chulos van. Pero también, también recordate que Austin ya ahorita trajo otra gente que es de México y van a buscar a otra gente más, ya sea de Sudamérica o de Centroamérica que va a traer y que va a llevar gente también. Yeah, um, that's that's true, and and yeah, I'm looking at the at the rumor. So yeah, the um, Galaxy's interested in Derek Williams, not the basketball player. This is a, a soccer player, um, and twenty eight year, year old. So, if it was gonna be a basketball <laughs> player, get get a uh, BB. That was all sold up. Yeah, and <laughs> um, so yeah, um, played in in England. Um, so that's a experience um, right now for Blackburn. He has one hundred thirty eight appearances from two thousand sixteen until today. Um, has represented the national team of Ireland uh, in three occasions. So, to me, it sounds right. It sounds legit because from what I've heard that this team is going after center backs. Um, it doesn't necessarily mean that Steris is going to go to the bench. Maybe that's going to be his partner. Maybe people's the one in the bench. Um, but then that second spot will be have to. Um, it's going to be a, a competition uh, between Depew, um Steris, Giancarlo. Um, but let's say giancarlo is on the bench you have a international spot tam player on the bench i feel that's not very good for this team all your tam players and and greg vanny has said it especially when it comes to dps your dps have to be your Three best players on the field, night in and night out. Your ten players, same thing. They have to be on the field. Those um, international spots, you have to take care of them because there are only eight, I believe. So you really need to to take care of those. Um, and to have Giancarlo Gonzalez, which honestly, I have a soft spot. I think he would be better than what he's been i mean how how worse can he get right um because he hasn't been that good I thought, you were, I thought you were not a betting man are you, are you trying to take that bet <sighs> no i'm not gonna take that that bet um to be honest with you um and then now, now let's talk about not betting but guaranteeing jonathan dos santos has guaranteed a six star this year how do you guys feel about those comments my boy we gotta he has to be on the field he could guarantee some TikToks. I gave you that, uh, but he has. If he's on the field, 85 uh, percent. Fuck yeah, we could probably get that six star. You know I'm a Jonathan of Santos fan, so todo lo que dice Cesarote, le creo, pero ahorita ya like I'm trying to not believe him. Te te dijo cuando estabas medio, lo, le creíste también nada? ¿no? <laughs> hey, fíjate que. Quiero verlo jugar un partido primero. Quiero ver un, jugar un partido al equipo para después de ahí tener una opinión de cómo. Porque yo te puedo decir que soy el mejor jugador también, pero si me ve la panza no lo voy a hacer. Mm -hmm. Aunque ellos están firme, están trabajando día a día, día a día. En un momento se pueden quebrar o no pueden estar como nosotros queremos que nos representen. But I feel this team is far, far from going to even being in contention for an MLS Cup. I feel we're far, um, but maybe he knows something that we don't because um, I forgot the player that I think it was Sammy Watkins when he came to the Rams. He was like, oh, we're going to make the Super Bowl this year. We're good. And they made it. They were bad at first and then they ended up making it. So maybe he knows something. Maybe he's been in the facility hanging out with players. Um, on paper, on paper, you know, if you say you're having a World, World Cup uh, quarterfinal player there uh two mexican international superstars there and a united states uh rotating player there all in the same team and you still have available for a dp spot you're on paper should be getting closer to the, to the sixth championship yes but on paper this team in 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 2018 and 2019 has been good on paper they should have been good and it, they haven't been that that good. So I feel it goes more than that right now. To me, like I'm not trusting this team right now. Um it should. We should be a good team on paper, but um unfortunately it hasn't been like that way. Yeah, totally agree. Yeah, because on on paper this team has good players, starting with Jonathan dos Santos, Sebastian Lejed, um, um, Chicharito should be, or like Greg Vanny says, Javier. Javier has been so he's not Chicharito right now, so he scores ten goals. I'm gonna we'll call him Javier. Um, sh it should be a good team, but unfortunately, maybe, maybe he should change his last name to Hernandez in the back, so maybe that's where he starts scoring. Yeah, even though um, i I've been saying, and for this I would bet. I feel Chicharito it's gonna be over 10 goals this year. And that I'm willing to bet. And I've always said it, I'm not a Chicharito fan until he came to the Galaxy. Whoever wears my colors, I'm their fan until the point that I can back him up no more. Um, but I feel he's gonna have a good season. Um, I'm just interested to see how is all this hard work that he's doing to his body, the working out. Um, I know it's gonna put him in, in better physical shape, um, be able to run more, but also he has to work on his finishing because he had opportunities that he just sailed the ball over the crossbar, and stuff like that. I feel those are just soccer plays. Um, so I'm really interested to see how does this transformation to his body help him become a better soccer player. I think he's learning from um, LeBron. LeBron wastes so much money on his body yep. to take care of his body. Maybe he's learning something like that. Maybe. Yeah, um, Bautizar, um ¿Cómo piensas que va a ser la temporada de, de Chicharito este año? Um, yo, yo estoy diciendo que yo pienso que va a anotar más de 10 goles, uh, acercándose a los 15, um, ¿cómo, qué piensas tú? Como todo jugador de Galaxy, nosotros apoyamos a nuestros jugadores. Yo pienso que Chicharito tiene un potencial que nos, que nos todavía nos lo debe. Entonces, yo creo que este año espero que podamos tener mínimo mínimo de él 15 goles yeah. 15 goles es lo que yo espero cuando él vino yo estuve like I was hyped too que hasta compré su camisola y todo y ahí la tengo todavía if he gives it 15 goals we're good that's yeah. a good season for Chicharito 15 goals anywhere, I think anywhere between 10 to 15 should be a good season I would say between ten and and fifteen lower. That's a good season. If he does fifteen to twenty, that's great. But I'll take that ten if he gives us a chip. Bueno, well, I, think I it's can't... be only fifteen or seventeen. Uh, okay, I can imagine those cosas chingonas. Guess if the, the Golden Boot, what if he scores twenty five and and hi, he's the highest scoring player in, in MLS. Or it might dále chapín. Dále chapín. primero, se Va a comprar la camisola <laughs> uh, yo ya dije que con, con 15, Si mete 15, I'll buy. It. And I I usually don't buy players' shirts like that, but I I've been talking with friends and stuff, and I've been defending Chicharito, and I've told him if he scores 15 goals, I'll buy it because I feel 15 would be a good season. Um and and 10, cool, awesome but i feel 15 anywhere from 15 it, it, that's a really good season let's say 15 and let's add five assists um, i think that would be a, a pretty good season personally for him if fool scores more than 15 goals you know i'm a usa fan die hard usa fan if afu scores more than 15 goals and gets us into like pretty uh, i won't even say the chip. at least get us to the semifinals Right, if he gets this, the chip be great. I will fucking wear a Chicharito Mexico jersey on the next USA Mexico game. Bye, I'm gonna clip, clip that. I gonna clip so a, uh, <laughs> but he has <laughs> he has to get us at least 15 and semifinals. At least. Hey. No way. Ni tomé. <laughs> ni tomé. <laughs> and you know what um the galaxy guy podcast shout out to to him and and head over to his socials because he's having a kobe jones bubblehead raffle so make sure you guys go check him out and check out his content he says that 20 plus goals is a must for a 7 million dollar striker per season and yes that that is 100% right but let's go back and see where is he coming from he's coming from a two goal season he hasn't been healthy so to me it's baby steps let's get him let's get him to it's, to go over 10 first hopefully hit 15 and then anything from there i think it's already a plus it's hard i think it's going to be hard for him to get 20 plus because he's a system striker he's not a, a striker that can play the system and create his own he is a system striker so he needs service because he's not going to just create on his own by himself and get those maybe five goals that you know he took on three players or two players back you know so 15 plus is is a great season i think between two, uh, 10 and 15 and get us into playoffs getting into the the fight uh, That's i'm all right with that uh, what do you think balthazar Te dije, yo creo que con 15, bien. Yeah, I, I think so. Um, any, anything above 15, I think it's a really good season. Yes, I know he's making a lot of money, but look what we got last year. So anything more than that, I think it's already a a plus, and I, and I'm hoping. Um, but yeah, we're gonna start getting ready to to wrap it up. Um, some things that are going on in the community. Um make sure you guys check out all the other podcasts. Um G thirty, they had Kai Koraniac um on their last episode, so make sure you go check them out. Check out straight from the stands, um the boys at, at um the Riot Squadcast, the NAC, boys NAC Boys, check everybody. Um who did um the Knack Boys? I know they had a big guest. They had uh Dan. They had Dan. Coach. They had the, the first captain, so make sure to go go check them out. I think it's awesome. All the podcasts that, that are coming out, I, everybody's doing something different, and there's been a lot of uh, uh, a lot of us working together, which makes it really fun. Um, so and like we said earlier, go make sure you go check out the Galaxy Guy podcast. Go check their socials. They're having a raffle from uh, an OG Kobe Jones bobblehead um also um check out those galaxy businesses um check um one two threads they have a new collection counter coat um so make sure you go check all, all those businesses out um, right now, is the time that we gotta be supporting each other because times are hard still. Cali Classics, um, so maybe, Cali Classics, the newest sponsor of Galacticos as well. Um, so I think I think that's something that's uh, really really cool. Um, also, ACB they're having a a charity event called the Warm Up. They're gonna be collecting um, blankets. That's gonna be at the stadium tomorrow. So if you have to go pick up your jersey, make sure that you also take some blankets. That's from twelve p.m. for twelve midday to five p.m. in lot thirteen at the Dignity Health Sports Park. um And then yeah, if you guys catch me uh, like around there, like around that time, I'm gonna show up with some blankets. You know, show some show some love. Uh, I might take some stickers, some exclusive stickers. So if you guys find me, hit me up and then um, we have made it over 100 subscribers so thank you guys um, when we started this to be honest with you um, we didn't think we were going to get all this love that we have and we're, we're now we're, i'm like we got to continue getting better because at first i thought it was going to be maybe a few, a few episodes um, but now uh, we're really excited about that uh, about to start we're really happy to have you on board um, i feel you're, you're a great uh, addition <laughs> <laughs> and yeah, I'm really really happy to Manny to... te digo que me trajera, ¿verdad? Actually, en, en noche, hey, you think I could be in the pod? Like, yeah. oh, well, either either way, when when I I was in talks with martina uh, Martin Machon, um, Manny and I had talked about having you on. Um, but then little by little we're like Man, let's just bring them aboard. Um, so I think that that's gonna be something, something cool. Um, so Alex says that he's gonna be giving a Chicharito jersey giveaway since we hit hundred subscribers. Now nah, he said that we should give one away, <laughs> um, but um, we do want to uh, give something. I'll, I'll do an Arajo one. Yeah, we do want to give something out. The only thing is that YouTube doesn't tell me all the 100 subscribers. So that's going to be a little hard. But we will come up with more giveaways as well. Um, and now, um, since Baltasar is officially part, he can't win anymore. Even though he couldn't <laughs> win before. I would say some other stuff that's going on the, in our community. Uh, you know, Raul... Uh, I met him at Houston. He just lost his dad. I know he has a me. So if you're able to, you know, whatever you can, help him out. You know, we love him. You know, sorry for his loss. And you know, retweet or reshare if you can't. You know, you never know who it might hit. And then also, big shout out to the you know Chris Thomas getting behind this community and actually involving a lot of the G's. That show was badass. I I love it. I can't stop watching it. Yeah, I think that's something that's really, really cool. They, they hit it, and then shout out to Jose. Um, he's asking, "Cuál de los tres es Martin Machon?" <laughs> um, so, um, yeah. Um, so make sure you guys, um, if you missed them, make sure you guys rewatch it. Um, he said some really good stuff. Um, he's a Galaxy fan just like us, and I think that's really, really awesome. The things he said. The things he said about the neighbors, the what he said about Chicharito, and I think it's it's pretty good. So make sure you guys go check out all those podcasts. Um like Brian saying in the comments, we have Corner of the Galaxy, Straight from the Stands, Right Squadcast, the G30 Galaxy Guy Podcast, LASR House, Simply Soccer, News Across the Galaxy, it's a bunch of and them. Us. And us. Um so imagine the if they do a megapod, ya no cabemos. Um no, so you have to do the shit at the stadium, bro. No, nah, we we have to do a marathon. We just 24 hours of Galaxy content before the home opener. Nah, let's do 12 because I have to get my sleep. But like little by little, <laughs> I think the night be... before, the night before. Yeah, I think that would be really cool. Um, start 12, 12, hours, and then end it at the stadium. Um, I guess but... G-Man Galaxy wanted a shout-out, so oh, so I think G-Man, um, and then um, um, Greg Vanny, they're from the Galaxy Discord so if you guys oh, are not part of yeah, that I discord that. um go ahead um there's some really good stuff um i know i'm on it timmy from g 30 is on it um so make sure you guys you guys go and then if you guys want uh, uh, I'll, I'll post a link to the twitter our twitter account I'll, I'll post a link later tonight so that's la galaxy discord um that one's not affiliated with anyone because there are a few galaxy podcasts but they're affiliated with podcasts and stuff so this one's just straight up galaxy fans so make sure that um you guys get a chance make sure you guys go because i'm part of so many discords i get notifications like the whole day my phone's just vibrating vibrating but yeah, you know what you fun? like that shit <laughs> no no i just i just I, like uh, I yeah. able hey, to talk it. to galaxy fans you can put it on apple hey, you can put it on silent for that but then you just like vibration like, huh? hey no because now what, what happens if no? what happens if the president of the galaxy all calls me like he needs something you see my phone needs to be i need to be ready to pick up that call uh, there should be a special vibrate right there you know it's like you. Yeah. yeah, but um, so yeah, make sure you guys follow us on on Instagram and um and Twitter. community underscore G. But me personally, I'm on Instagram and and um and Twitter as Kevin underscore U10 Chapin. I under te point encontrar in en, en, en social media. Ah, el Chapin, 87. <laughs> <laughs> Ese es tu nombre artístico, el Chapin. Um, and many where where could they catch you? Ah, uh, yeah. Find me on Twitter at Manny Two Underscore G. You can find me at the stadium. Hopefully one day at VBlock. Uh Just hit me up with the oh, tech green. Now. With the tech green now need some fucking. Hey, what Eagles. were those shoes that? What were those shoes that you posted? I don't know, but hey, fuck it. Hey, <laughs> <laughs> i free, Papa. i free. I love it. Never tasted so good. <laughs> yeah. So, um, for those that you haven't gotten your your jersey, I know a lot of people are still looking. Keep doing that legwork. I know. I heard Adidas has been getting them. Um, MLS has been getting them. Um, Nike Sports has had like pre-orders. Um, so make sure that if you want it, just just look around. Um, also those Discord's. Um, people on Twitter, people keep posting whenever they're available. So thank you for being with us. Um, we'll be on next week. So say, next week we'll be back to our original time, nine fifteen today, because of the time difference with uh, Martin. Um, we had to change it because it's two hours difference. Um, but awesome. Thank you for being with us. Uh, we hope to have you guys with us next week. Thank you. Thank you guys have a good night.